El multiverso. Una suma de infinitas dimensiones. Realidades paralelas que coexisten sin tocarse en perfecta armonía. O casi. Desde hace eones, el Imperio de los Zorn ha conquistado cuantas dimensiones ha tenido a su alcance, esclavizando a sus habitantes y robándoles su bien más preciado, la energía de la vida, el Sen. Tras devastar miles de dimensiones, ahora se disponen a invadir otras nuevas. Entre ellas, Gia, donde se halla la Tierra. Allí he mandado 4 brazaletes para encontrar a los más preparados y convertirlos en guerreros. Pero para vencer a los Zorn, necesitaré algo más que guerreros. Harán falta auténticos héroes. Por favor, deja de hacer el idiota. Nos estás dejando en evidencia. Tranqui, tía. Ya verás cómo nos cogen. Elijo a... ¿A quién? Yo a... Chris. Sí. Yo a... Pai. Yo a... Acéptalo. Vas a tener que pillar a uno de los 4 paquetes. Elijo a... ese que pasa por allí. Si soy del equipo de básquet. ¿Cómo nos quedemos sin jugar otra vez? ¡Os aseguro que me cargo el banquillo! Pues a mí me gusta. El banquillo es lo más parecido a un sofá que hay por aquí. ¡Tíos! ¡Tíos! Los 4 podemos hacer un equipo y jugar contra vosotros. Di que sí. Les meteremos caña. Está bien. ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh! ¡Ah! ¡Voy! ¡La va a aplastar! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Falta! ¡Tío! ¡Pasáis más tiempo tirados en el suelo que jugando! ¡Deberíais enfrentaros a... ¡un equipo de babosas! Sí, no valéis para nada. ¡No valéis! ¡No valéis! ¡No valéis! ¡No valéis! ¡No valéis! Vámonos, Zack. Pero... no vale la pena. Está bien. ¡No valéis! ¡No valéis! ¡No valéis! Siempre nos pasa igual. Conseguimos que alguien juegue con nosotros y al final lo acabamos solos. Eso es porque no pueden seguirnos el ritmo. No, Zack. ¿Eh? Es porque somos muy malos y nos echan del campo, tío. ¿A qué te refieres cuando dices ser muy malo? ¿A romperle las ventanas a la abuela de Kiet, por ejemplo? O darle un balonazo a un policía. O quedarse frito en mitad del partido. ¡Ah! Vale, os referís a eso. Bueno, mirar el paisaje también puede ser emocionante, ¿no? ¡Mirad! ¡Una rana! ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué? ¿Mola o no mola? Yo lo que no soporto más es que Ron y Ruth se rían de nosotros. Estoy cansada de que me digan que no valgo para nada. No les hagas caso. Tú vales mucho. Bah, Ron y Ruth. A esos dos, si quiero, los dejo KO. ¿Ah, sí? Claro. El último día que se metieron con Zack, estuve a punto de hacerlo. Les dije, vosotros, cerrad la boca o conoceréis al señor Puño. ¿Quién? ¿Eh?
Ese día te quedaste en casa enganchado a un videojuego. ¿Qué? ¡Eso no es verdad, Fancy! ¡Sí lo es! ¡No lo es! ¡Si miento, que me parta un rayo ahora mismo! ¡Vale, lo confieso! ¡Me quedé jugando! ¡Pero ahora soy un mago de nivel 30! Pero... ¿qué? Cuidado, Zack. No lo toques. No sabemos lo que es. Vamos, Chloe. Es un trozo de metal. ¿Qué le puede pasar? ¡Ay! Tranquilos, colegas. Son solo unos brazaletes. No tiene por qué pasar nada. Hay algo escrito. ¿Sen, do, mai o lai? O algo parecido. Sen, do, kai. ¿Qué ocurre? ¡Socorro! En lo bueno que soy y súper fuerte. Debe ser algo del cambio climático. Este planeta se está volviendo loco. Siento deciros que este no es vuestro planeta. Os encontráis en la dimensión Pan y mi nombre es Tampo. Ella es Lula. Yo soy Chloe. ¡Fancy! ¿Quién? Yo soy Zack. ¿Y sabes una cosa? Me mola mucho tu rollo místico. Acompañadme. Os enseñaré el campo de entrenamiento. Es antiguo, pero servirá para convertiros en guerreros Sendokai. ¿Qué significa Sendokai? Veo que los terrícolas también tenéis sentido del humor. Creo que ha habido una confusión. Nosotros no... ¡Shh! ¿Prefieres a Ron y a Ruth? Este tío al menos cuenta con nosotros. Un Bordek me dijo una vez que teníais unas cualidades singulares. Eso creo. Nunca les entiendo cuando hablan con los tentáculos. ¡Sí! ¡Eso es tan típico de los Bordex! En fin, vamos a evaluar vuestro nivel. ¡Disparad contra el Senrock! ¡Vamos, chicos! ¡Por 100 millones de Fjurnix! ¡Sois malísimos! Realmente no sabéis nada. Ha habido un error. Los brazaletes debían traer a los más preparados, no a vosotros. ¡Devolvédmelos! No puedo convertiros en guerreros Sendokai. No valéis lo suficiente. Tienes razón. Vámonos. En esta dimensión, tampoco valemos. ¡No! ¡Ni hablar! ¡Claro que sí que valemos! Déjalo, Zack. No pasa nada. No me pienso ir. Le demostraré de qué somos capaces. ¡Voy a golpear ese Senrock! Esto va a acabar fatal.
por favor. No es buena idea. Ya has oído a tu compañera. Ella no cree que... Perdón. Desde luego, sois cabezotas. Está bien. Os voy a dar una oportunidad. ¡Sí! Creo que voy a arrepentirme de esto. Venid, chicos. Acercad los brazaletes. Toma. Senkun Sendokayetsu. A partir de ahora, sois mis aprendices. Mis Senkuns. No podréis sacaros estos brazaletes hasta que seáis unos auténticos guerreros Sendokai. Cuando os llame, se iluminarán y tendréis que acudir de inmediato. ¿Qué tenemos que hacer como guerreros Sendokai? Tenéis que salvar la Tierra. ¿Qué? Yo os entrenaré, pero tendréis que trabajar muy duro. Tenemos muy poco tiempo. ¿Y bien? ¿Qué decís? ¿Estáis convencidos de que valéis? ¿Cuándo empezamos?